Hi, Cesar. Yeah. All right. If you don't have any questions for me, let's do the practice that we will do tomorrow if you want. Or you can ask me questions right now, Cesar. So it's up to you. English or Spanish, so it doesn't matter. In Spanish, please. That's okay. Vamos. Me cuesta un poquito. Okay. Fíjese que yo, bueno, la mayoría de mis problemas son más que todo con la pronunciación. Lo demás creería yo que es ya cuestión de que yo practique vocabulario y todo eso, ¿verdad? Pero más que todo cuando yo trato de hacer algunas pronunciaciones. Por ejemplo, ahorita que estábamos en la conversación, en la última conversación había la unión entre la palabra tú, T-O, y a la par estaba THE. Entonces, cuando yo intenté pronunciar eso, yo me confundí un poco. Vale, revisemos. Esto me decía usted. O otra cosa. No, sí, ahí estaba. Aquí, cabal, aquí en donde está Cindy, Ajá. penúltima. Okay. Entonces, ahí, cuando estaba pronunciando tú y el T, yo allí mi cerebro se confundió, la verdad. Vale. Existen uniones de sonido que yo lo menciono mucho, ¿verdad? Entonces, cuando usted menciona la palabra solamente tú, solita la decimos así con una gran fuerza de voz. Pero cuando ya va en medio de un montón de palabras, reducimos. Puede decir usted, sumimos to the bookkeeper, to the bookkeeper, ¿verdad? Siempre va a decir to como una T, 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 no como Tú. tomar, ajá, to. T, t, t. La T en inglés es más fuerte porque si usted dice tomate en español, usted no siente tomate, no siente el viento si se pone la mano. Digamos tomate, tomate, nada, vea, tomate. Sí, no. Pero si yo lo digo en inglés, voy a decir tomato, tomato. Homero, sí, más fuerte. Ajá, vaya, entonces eso es. Aquí solo es cuestión de que uno se acostumbre. Emails to the bookkeeper, Da. da. O de, puede decir como de dedo o da, cualquiera, está bien. Okay. Ok, to the bookkeeper. All right, Bookkeeper. Okay. vaya, pronunciación en el camino lo aprendemos, César, pero lo que hay que hacer es imitar mucho lo que dicen los hablantes y pronunciar las terminaciones de las palabras, no solamente que sean verbos. Ajá, por ejemplo, en ese caso la que acaba de subrayar sería makis. Ajá, ese, va, el verbo normal sin la S es make. Make. Y ya solo le agrego la S, makes. Makes. Ah, no es makis. No, en este caso no. Eh, se, se, Makes. se, se pronuncia sin la E es muda. Igual que take, take, Okay. tomar, take. Igual que writes. Qué bueno que me lo Okay. mencionó porque mañana se lo puede mencionar a sus compañeros, ¿verdad? Porque Muy bien. la E, de hecho, y esto también para que usted lo pueda notar, la E en inglés un 99% de las veces es muda. No se No, o pronuncia. sea, casi siempre. Sí, por ejemplo, aquí, mire, en schedule, la E no se pronuncia. Y esta palabra es bien rara, ¿verdad? Schedule, ¿verdad? Schedule. Repita, por favor. Schedule. Chol, chol, como Schedule. cholo, como cholo, sketch. O sea, Schedule. como que va a decir de sketch, de un sketch, es que diga es que, Es que y ahora diga cholo, sketchol, sketchol. Schedule. There you go, sketchol. Schedule. Sketchol. Okay. Yo esas técnicas Schedule. aplico yo, de hecho, fíjese, para que no se me olvide, es que cholo, ¿verdad? Es quechua y ya le quito eso. Schedule. Okay. Sí. Ah, No, no es okay. Muy broma. bien. Okay. Otra cosa que yo también que detecto, pero es que a veces me confundo porque no siempre es así. Por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos, por ejemplo, photos, no,
Ajá. De fotografía, Sí. por. Sí. Entonces, ¿en qué momento yo determino se convierte como Ah, una R? ok. Es muy buena pregunta. La T, casi en inglés, se hace una R cuando es una palabra de dos sílabas o más. ¿Ok? O casi siempre, el 100% de las veces, los gringos disminuyen el sonido de la fuerza de la T. Por ejemplo, en esa que usted dijo que le había costado, ¿verdad? Creo que todavía estoy compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí, todavía. Aquí, si yo lo digo rápido, alguien lo habla como matraca, le va a decir, she sends some emails, ru the bookkeeper, ru, una R, ru. Es decisión suya decir photo, porque vive allá en Gran Bretaña, en Inglaterra, o vive aquí y dice photo, ro. Casi usted decide si la D la pronuncia como D, o la hace una R, o la T la pronuncia como T, o la hace una R. Y no estará malo necesariamente. De hecho, en Estados Unidos, eso es lo estándar y lo que se espera. Ajá, es que sí, porque yo hace poco estaba como una controversia porque yo estaba viendo una serie, entonces, que se llama Gambito de Dama, entonces la actriz, la pronunciación de ella es bien británica, entonces, Dice photo. alguna, ajá, Dice, ok. she goes to the park and then, y así, ¿verdad? Park, y así, la R Sí, no y la pronuncia como. también, sí, también hay una, como que es una letra la que ellos como que la pronuncian como O, como E, así, literal. Como que diga agua, ellos no dicen water, dicen water. ¿Ok? Ajá, sí, lo Exacto. pronuncian como más literal. Ajá, exacto, lo pronuncio mal. Pero nosotros ahorita estamos en, como estamos de este lado, ¿verdad? El De este lado del acento. charco. El acento americano o el Muy acento bien. canadiense, ok. Pero esas cositas que usted me dijo son las que uno debe de practicar. Y por ejemplo, aquí yo le puedo decir, What does she do the other day? Here. Entonces, pero si fuera la pregunta, digamos, comenzara con, What do you do? ¿Qué haces tú? What do you do? Yo le puedo decir, What do, como What do. What do you do? Quiero ver si tengo un ejemplo yo acá. Es como tengo el otro libro, pero como no le he quitado otras cositas, no lo quiero compartir. ¿Verdad? O si lo escribe, teacher. Ah, vaya. Se lo voy a escribir aquí en la presentación. Ok. En Che. la presentación, ¿verdad? Que aquí tengo. Vamos a. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero para que nosotros ya vayamos entrando en calor. Mire, nadie más se nos ha unido, así que nosotros aprovechamos. O sea, que se está aquí, ¿verdad? Entonces, Okay. a nosotros, a mí lo único que no me permite, ahí viene Nelson ya, pero lo voy a Ya entró aprovechar. Nelson, no, ya nos Ajá. interrumpió. Ya nos No, hombre. interrumpió. Sí, no. Lo voy a mandar al chat, entonces lo voy a mandar. Escríbame, ¿Me César, parece? y ahorita se lo mando inmediatamente. Eso. Perfect. Good Ok. night. Thank you. Good night, sir. Bye. Hello, sir. Hi, teacher. Hello, sir. Do you have any question for me, or is there something I can help you with? Let's go Spanish. Let's go English. Usted me dice, ¿verdad? En español. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, es que yo más que todo el problema que tengo, como le comentaba la vez anterior, conozco muchas frases, palabras, perdón, pero lo que me cuesta es conjugarlas en una oración. Y el Ajá. otro problema que tengo también más que todo es con el listening. En el listening, okay. Ahora, si usted me pone una lectura, una conversación en escrita, yo le puedo llevar la secuencia. Y también la logro interpretar en la mayor parte de su contexto. Pero si esa misma conversación usted me la pone en audio, ahí es donde yo tengo el problema. Ajá. Y fíjese que yo lo entiendo porque usted puede decir que yo soy profesor de inglés, pero yo soy medio sordo, ¿verdad? No es que no le voy a escuchar lo que me diga, pero de repente he tenido compañeros o colegas que miran una película y de primeras a primeras así como que captan, ¿verdad?
y yo le pregunto qué dijo, ¿verdad? O más o menos yo entiendo. Entonces, eso es, se puede mejorar una con el mismo vocabulario que usted dice, pero también tiene que ver la palabra escrita y el listening, ¿ok? Entonces, solamente más con práctica se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, y exponerse a los acentos. Yo lo que le podría recomendar es algo, ¿ok? Que se suscriba a un canal de YouTube. Yo le puedo mandar recomendaciones, ¿verdad? De algo, no solamente de que alguien que enseñe inglés, sino que un canal, si a usted le gusta, no sé, la cocina, le gustan los deportes, la política, yo le puedo decir, vaya, escuchemos este canal no sé, este video, ¿verdad? Yo se lo recomiendo. Si usted me dice, eso yo puedo hacer. Porque inconscientemente su oído se va a acostumbrar. Y yo le voy a comentar un caso bien específico. Yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en Estados Unidos. Cuando llegué, no les entendía nada. ¿Ok? Y ya prácticamente casi graduado de la U. Entonces, era por los acentos, porque yo estaba acostumbrado al acento de mis compañeros, al acento del profesor, pero de repente cuando me hacían una pregunta y lo hacían más entonado, o hacían las cosas más nasales, era como, ¿qué me está diciendo? Entonces, yo comprendí que para poder yo entenderles a ellos y poder yo reproducir ese sonido, tenía que primero exponerme a los acentos para que su cerebro y su oído se acostumbre a ese sonido y ya usted lo reconozca como una palabra o algo, ¿verdad? Entonces, bueno, Baltasar, Mr. Balta, creo que vamos en 3 minutos, ¿verdad? Ay. Hello, sir. Lo que le voy a pedir ahorita, Mr. Baltasar, es que si nos hace espera y después ingresa otra vez, porque lo que no nos permiten es tener a dos estudiantes al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Perdón, son cuestiones de política. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, Mr. Hernández? ¿Le parece que yo le comparto? Ahorita es muy Sí. pronto para que usted me diga también, es cierto, me cuesta, pero en mis clases por lo menos, usted va a ver que yo les pongo listenings y va practicando y poco a poco va a ir llegando. ¿Ok? Vaya, si le recomiendo un canal, ¿de qué podría ser? Si me dice. Podría ser de películas o series. Películas o series. Vaya, voy a tomar notas acá. Películas o series. Vaya, entonces, tengo una en mente que se llama Watch y más o menos que hacen un top 10 de las películas. ¿Ok? Otra cosa que también le podría recomendar es stand-up comedy. Yo tengo a uno de los mejores en esto, yo creo que le va a gustar porque hace chistes mexicanos, chistes de Estados Unidos y es nuestra cultura. Entonces, esas dos cosas y los videos que están en la plataforma tienen subtítulos ya de por sí, no de los subtítulos de la plataforma, sino que ellos le han puesto subtítulos en letras bien grandes. ¿Ok? Y la forma en que él habla, yo lo ocupo de hecho para mis clases en la mañana, para las clases de inglés. La forma en que él habla es como para llegar a todo el mundo, o sea, habla inglés de la mejor forma. O sea, sin hacer contracciones, sin hacer cosas informales. Entonces, eso hace él. Esas dos cosas le voy a mandar. ¿Ok? Ah, de acuerdo. El canal que yo estoy suscrito del top 10 de películas y a este señor. Que creo que usted ya lo conoce. ¿Okay? Y ahí le digo porque mi esposa también aprendió inglés en una academia, luego yo le enseñé, y de ahí ella está suscrita a canales de ahí, ¿verdad? Y entiende mucho el acento británico, el acento de Estados Unidos, y como ella está expuesta al acento británico, entiende más que yo. No es A broma. pesar de que prendió después, ¿verdad? Ajá, vaya, imagínense. De repente yo no le sigo lo que están diciendo, ¿verdad? Porque es como que no estoy acostumbrado, mi oído no está acostumbrado. ¿Ok? Entonces, lo que usted puede hacer también, quizá ahorita que va a entrar Mr. Baltasar, es de los enlaces que yo le paso, de los listenings, hágalos usted.
o en la misma plataforma. Si gusta el próximo miércoles o usted me escribe, no sé, un fin de semana y si yo tengo tiempo y usted también nos conectamos o yo le mando, porque de los listening donde yo los saco, hay básicos, intermedios, más avanzados y hay de distintos temas para que usted mismo se vaya fogueando, ¿verdad? Y tenga mayor práctica. Como usted dice, realmente es práctica y miedo a equivocarse también, a quitarse el miedo a equivocarse. Y miedo a equivocarse, es cierto. Porque esa es la otra cosa que uno lo detiene. Tal vez en esta plataforma, ve que en esta plataforma he sentido diferente, porque anteriormente cuando he tenido clases presenciales en X lugar, siempre está como la pena de equivocarse. A equivocarse, tiene razón. No, y no es porque sus compañeros sepan más que uno. Si estamos en inglés básico es porque estamos aprendiendo. Así Pero es. siempre está la pena de equivocarse o a no pronunciar bien las cosas. Pero eso ya está en la mente de cada Sí, persona. tiene razón. Es un reto más a superar de uno, ¿verdad? Entonces, vaya, ahorita tengo a Eduardo. Ya noté lo que le voy a compartir, películas, series, ¿verdad? Y lo del website donde saco yo los listening, ¿verdad? Para que usted se juegue. ¿Ok? Good night. Del Yes, show. sir. So. Hi. No vas a ocupar mis 10 minutos. Yeah, you can do that too, Mr. Nelson. Sí, no, no, no hay problema. Vaya, Va, ok. Okay, thank you. Se los dejo a Nelson. Bueno, All good night. right, thank you. Good night. Thank you, Eduardo. We appreciate it. Ok, don't All right, worry. so Good night. if you want, Mr. Hernandez, we can do right now some practice of the listening that we have for tomorrow. Okay? Ya que usted, Okay. ya que me está diciendo que hagamos el listening que toca para mañana. Y como solo es usted y yo, aquí es como que nobody's watching. ¿Verdad? Entonces, le voy a mandar el enlace, ¿ok? Así que permítame. Aquí está esta cuestión. Fíjense que Eduardo nos ayuda mucho porque nos echa la mano con ustedes. Entonces, No, y bastante porque es mi compañero de trabajo, entonces usted lo molesta. Está Sí, bien. me admiro, la verdad que sí, me admiro que esté la verdad en inglés uno, no, no sé por qué te metes Yo creo que no se hizo el ahí. examen De nivel. de nivel, ajá, exacto. Vaya, si gusta, escríbame aquí está usted, que está en la playa, ¿verdad? En WhatsApp. Exacto. Ok, sí, ya me puedo, ya la imagen. Let me just one second over here. Y no se ha fijado qué increíble, qué rápido pasa el tiempo en las plataformas. Sí, pero hay días que abunda más Hay días que, y casi ajá, es el cierto. no lo siente más Ajá, más corto y a veces más más. corto. Ajá. Vaya, mire. Yo le voy a quitar para compartir en la pantalla algunas cosas por acá. Y aquí vamos. Lo que usted tiene que hacer cuando hace un listening, y eso se lo doy como quizás como consejo, es familiarizarse con lo que el listening le va a preguntar. Y ahorita es lo que yo voy a hacer con usted. Le voy a compartir la pantalla, pero usted le va a dar reproducir, ¿verdad? Porque no quiero que interfiera mi internet o que usted no me escuche o que se corte, ¿verdad? Pero lo que Pues sí yo le voy a... ahorita me tengo en el celular. ¿Perdón? Ya entré desde el celular. Vaya, entonces, aquí está, miren. Cuando yo les ponga estos listenings, lo importante es familiarizarse con lo que se va a tratar. En este caso dice, whether you are trying to get an online MBA
or just going to a local college, there are a number of things you have to consider, including location, cost, and reputation of a school, etc. Dice, what factor is most important to you? O sea, ya hablar de la universidad. Entonces, esta palabra la van a decir, a walking encyclopedia, que es alguien que lo sabe todo. Have the right stuff, es como que tiene lo necesario. Y luego, antes de que usted haga el listening, ahorita porque estamos aprendiendo y no es la vida real, ¿verdad? Tenemos tiempo. Lea las preguntas. What does the man want to do after he graduates? Entonces, lo que yo le decía, si usted ha visto esta palabra, ¿verdad? Graduarse. Usted entiende que es graduarse. Pero la pronunciación no es graduate, es graduate. Entonces, ahí es donde de repente nos vamos a perder. Graduates. Graduates. O sea, graduate. La D acá es una Y. Y. Graduate. Y. Okay? Yeah. Graduate. Graduate. Así fuerte. ¿Ok? Luego. Graduate. 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 Como you. Okay, y luego léame las opciones. He wants to become a teacher. Ayúdeme. He hopes. He hopes to go on the graduate school. Ajá. He wants to work at a hotel. Okay, vamos a ir una a una, ¿verdad? Y aquí mire, okay. Esta palabra usted me la puede confundir con alcalde, que es mayor, ajá, con Y, o aquí con carrera, ¿verdad? Universitaria. Es major, como Nueva York. Major. Ok. Major. Entonces, ahí sí cuenta mucho el listening, ¿verdad? No es lo mismo decir, he is the mayor of the city, and the city has major problems, ¿verdad? Major es grandes problemas, ¿verdad? O algo, una carrera. O yo le digo, my major is computer science. O le puedo decir, my major is Nelson Hernández. Dos cosas distintas, ¿verdad? Sí, casi iguales, se conocen igual. Casi. Ajá, es mayor, y un diptongo, mayor con Y, es alcalde, mayor con Y, uh-huh. Y de carrera o de grande es major. Major. Ajá, major. Y luego tenemos history. Computer science, luego French. Y de ahí tenemos, how does the woman pay for college? Y aquí tenemos, ajá, she received a scholarship por una beca. Scholarship. She has a part-time job. Her parents are paying for it. Her parents are paying for it. Yes, y lo tenemos. For it. Okay, where does the man work part-time? ¿A dónde trabaja el medio tiempo? Where does the man work part-time? At a restaurant, at a bakery, in a library. In a library. Algo que tenemos que hacer, y usted ya sabe esto, es que si nuestro objetivo es la comprensión lectora, va a leer en voz baja, solo en su mente. Si nuestro objetivo es mejorar la pronunciación, vamos a leer en voz alta. Ok, eso es lo que tenemos que entender. Y ahorita es su comprensión. Yo lo estoy pronunciando, okay. Se lo estoy diciendo por si usted tiene una idea de que se pronuncie de una forma y de la otra, ¿verdad? Uh-huh. What tense did the man not say about his job? O sea, ¿qué no dijo del trabajo este señor? ¿Ok? He works long hours. ¿Ok? The pay is okay. And his co-workers are friendly. ¿Alright? Yo creo, fíjese que Nelson, porque usted ha de leer bastante y ha de ser bien analítico, de repente sabemos la palabra, ¿verdad? De forma escrita, lo que usted me dijo, pero pensamos que se pronuncia de una forma y de repente cuando dicen la misma palabra, no la entendemos o no entendemos, ¿verdad? En realidad muchas cosas, detalles, por eso mismo, ¿verdad? Porque se nos escapan cositas de pronunciación. Sí, porque yo en el thing, así lo leo, thing, what thing, y the man not say about it. Yo, usted lo pronunció diferente. Ajá. Entonces,
No se preocupe, siempre vamos a tener acentos, usted va a tener su acento, y el acento es porque aprendimos, yo empecé a aprender inglés, por ejemplo, el acento que usted tiene puede ser diferente al mío, no es que sea mejor o sea peor, solamente es que su forma de hablar es así. Pero, porque así lo aprendí en el pasado, digamos. Ajá, exactamente. Pero sí hay que corregir algunas cosas, y es lo que estas clases yo pretendo hacerle, ¿verdad? El hecho de que usted ya no me diga graduate como de, sino que lo diga como ye, aunque no lo diga tan claro, pero por lo menos que usted sepa que el que lo va a decir, que es gringo, va a decir graduate. Ah, es graduarse. Exacto. Y cuando usted escuche major, ¿y qué es eso? Ya va a saber que es una carrera universitaria. ¿Ok? Y no alcalde. Y no alcalde. Ajá. Exactamente. Vale, entonces, si gusta, dele play en su teléfono. Dura, ya le digo cuánto dura esta cuestión. Minuto y 20 y algo dura. Entonces, dele play. Hágalo. Yo también lo voy a hacer. Y usted me dice el score. Y de ahí revisamos qué es lo que, digamos, se le fue por alto, ¿verdad? Mientras no haya alguien más que se nos una a esta clase, nosotros podemos seguir. Y si usted tiene tiempo, 10 minutos más. Ahí está mi compañera ahorita. Ya está ya. Sí, Dolores. No la miro aquí. Pues no he entrado, pero en el WhatsApp me está diciendo que ya va a entrar. Ah, vaya. Ah, pues hágalo y mándeme el score. Ok, de acuerdo. Y de ahí yo quedo pendiente con usted, ¿verdad? De mandarle el día de mañana lo de las series y de ahí lo del comedian que él iba a compartir. Ok, bye. De acuerdo. Okay. Thank you. Bye. Welcome, sir. Good night. Good night, sir. Pues no aparece Dolores. You can text her y le dice que ya puede ingresar, por favor. There you go. Aquí está. Hello. Hello, hello. No podía entrar. Ah, qué raro. Hello. No podía entrar, teacher. Don't worry about that. Así es que intenté desde el segundo. No se preocupe. De hecho, yo ahorita le estaba escribiendo. No pude entrar desde la compu. Desde la compu. Bye. Este. Sí, no pude entrar desde la compu. No se preocupe, usted... No sé qué pasó. Ahí está, ya creo que lo que le estoy mandando. No soy yo. De hecho, usted la ha tenido un poquito más difícil porque se nos incorporó hasta el jueves o viernes de la semana pasada, ¿verdad? Es que fíjese de que a mí me habían dicho de que a mí no me habían inscrito porque yo les escribí a ellos, a ustedes. Sí. Entonces me dijeron que me iban a incorporar hasta el segundo mes, que era en febrero, el 22 de febrero. Pero ya los días, el mismo jueves me escribieron de que ya estaba inscrita, pero yo les dije que no quería ingresar porque ya me había perdido 3 clases. Exacto. Y la del jueves igual no podía entrar porque ya me avisaron ya bien tarde, justo a las 6, casi como a las 6 de la tarde. Entonces se me hizo bien difícil. Bien difícil, sí. Ya el viernes,
ya el viernes ya entré a la clase, pero ya así me bien perdida. Como alma en pena. Ya, no hallaba qué hacer. Sí, de repente yo la miré aquí, veo un cuadrito y dije que me están supervisando, viene alguien, dije yo, así como que. Ajá, pero de ahí miré que no, estaba agregada, ah, pues no, entonces es ella, dije yo. Entonces. Sí, ajá. Pero bueno, mire, lo importante son dos cosas. Lo de la plataforma, sí. Yo estoy seguro que usted ya se está poniendo al día con lo de la plataforma y creo que eso es lo más manejable. ¿Ok? Sí. Luego, lo de los tiempos de clases, eso tendría quizás hablar usted con esta gente de coordinación, porque están pidiendo el 80%. No sé si matemáticamente a usted le va a dar el 80% con esos 3 días que no uh-huh. estuvo, ¿verdad? Porque no es su culpa. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, no fue mi culpa. Pero ellos tendrían que hacer la sección. De hecho, yo les pregunté que si eso no iba a afectar y me dijeron de que INSAFOR ya estaba de conocimiento que yo iniciaba el día jueves y que mi tiempo corría a partir de ese tiempo, pero no sé si me dijeron la verdad. Sí, hay cuestiones administrativas, bueno, ¿verdad? Entonces, uh-huh. yo me entiendo, digamos, de la pantalla para allá y de, uh-huh. Y del WhatsApp para ayudarle en cuestiones del idioma, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Vaya, si gusta, repasamos, no sé, algunos temas que vimos la semana pasada en la diapositiva que aquí tengo, solo para darle un review. Ok. Y, mire, para serle sincero, yo siento que usted se pone rápido las pilas, así se lo digo, ¿verdad? La pronunciación es la que me cuesta. Pero eso a todos, no se preocupe, a todos. Sí, y me dijeron de que podía ver las clases que estaban grabadas. Entonces, este fin de semana me he propuesto ponerme al día con esas clases que no miré. Ah, vaya. También están en la misma plataforma, ¿verdad? Y yo donde hacemos las tareas, ¿verdad? Ahí están, o yo le paso la playlist que tengo, ¿verdad? De YouTube. Ah, perfecto. Y de hecho, eso voy a hacer ahorita. Hágame un favor, escríbame al WhatsApp. Sí. O si no, ¿sí? yo le escribo acá, vamos a ver. Ajá. Hay que aprovechar, fíjese, lo que uno tiene, esa cuestión de los primeros niveles, y yo he estado ahí igual que ustedes, el hecho de que uno quiere aprender y que comience y esté entusiasmado, y que de repente pegamos un bajón por los trabajos o cosas, entonces tenemos que aprovechar eso. ¿Ok? Sí, sí. Vale, ahorita voy a bajarlo de la playlist. Acá está. Si me escribe al WhatsApp, se lo mando inmediatamente. Vale. No me saca si me... No, si dígame, me ¿cuál es su foto de perfil para identificarla yo? Ay, no sé cuál tengo, pero... No se preocupe. Ahorita le digo, creo que tengo... Estamos tres, como en un columpio. Vaya, voy a ver aquí en los que tengo a 76375571. Yo creo que le inscribí, creo que le escribí para comentarle, ¿verdad? Que incluso no podía entrar a la plataforma. Ah, sí, yo le estuve ahí contestando, de hecho. Sí, pero sí me solucionaron. Por lo menos, diga, dígamelo otra vez, por favor. 7637, ahorita le escribí. Ah, vale. En inglés sí las cacho, pero en español no. Vale, ahí está. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí las puedo ver. Sí, ahí estamos. Okay. De hecho, eso sí le puedo compartir porque es cuestión de nosotros, así que. Cabal. Sí, porque así me pongo al día con lo que estuvieron viendo, ¿verdad? Exactamente. Vaya, mire. Son 2 horas, no tiene que ver todo completo, pero por lo menos yo lo,
usted puede darle adelantar o atrasarlo, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Yo también puedo compartirles, y esto es cuestión mía, las presentaciones que yo ocupo. O sea, no es que tengan cuestiones de derechos de autor, no, nada de eso. Sí. Entonces, yo eso les puedo compartir. De hecho, mañana se los voy a proponer, fíjense. Ah, sí, por favor, sí, si me las envía, yo las imprimo y así se me hace más fácil estudiarlas. Ajá, y de hecho, yo puedo... Yo, de hecho, si las convierto en PDF, de hecho es más fácil para que ustedes las tengan. Cabal. Entonces, eso he hecho yo en los otros niveles que he estado trabajando. De hecho, lo que he hecho, lo que hago es les doy la presentación en PDF para que ya las tengan, pero de repente es como que nadie me dio seguimiento, me dijo, sí, síganme las mandando. Entonces ya no seguí, pero ya que usted. Sí, de hecho yo le iba a decir ahora, ¿verdad? Eso, que si no la podía proporcionar. Ajá. No, está porque bien. Porque es más fácil ir a la par de usted, ir anotando ahí con lo que usted nos está dando, ¿verdad? Ajá, tiene razón. Sí, tiene razón. Sí, porque siempre necesitamos algo en que escribir, ¿verdad? Algo en que va a ser como un libro, ¿verdad? Y ahorita es como que no tenemos sí, nada. Sí, cabal. Bye. Es cierto. Teacher, perdón. Dígame. ¿Me salgo o... ¿Me salgo, teacher, o...? Me tocaba las 10:40. Vaya, si gusta, solo para ir terminando. No, aquí quédese un par de minutos y ya solo para ir terminando con ella. Entonces, okay. Para llegar a acuerdos, perdón, Dolores, que vamos aquí, yo voy a anotar lo que yo me comprometo porque si no se me olvida. Ok. Vaya, está bien. Vaya a la presentation y le voy a compartir aquí. Mire, para que no diga aquí. Sí, está bien. Vaya, mire, aquí estoy anotando, Vaya. Presentation, ¿verdad? To PDF y no to WhatsApp. Ok, in class. Ah, yo solo me entiendo, ¿verdad? Pero... Pero es lo importante. Ajá. Vaya, entonces, para que usted me repase todo este montón, mire, desde el día 1. Ajá. Fija, mira esto es muy importante, esto. Ya si usted tiene duda en algo, me puede decir, mire, aquí quería decir. Cabal, sí. Vale, sí, está bien. Están por fechas, mire, el primero que fue ayer y lo que estamos hoy. Entonces, sí, eso sí ya lo vi. Ah, vale, pues sí, bueno. Entonces le voy a mandar la semana anterior, entonces. Okay. La semana anterior, sí. Vaya. Ok. Entonces, so, see you tomorrow. Primero Dios. Primero día, así será. Bueno. Good night. Good bye. Night. Bye. All right, bye. Mr. Baltasar. Mr. Balta? Yes, sir. Teacher. Ya era demasiado que le dijera regrese. No. Es como que no moleste, entonces mejor no. ¿Eh? No, me sentía bien metido en todas las reuniones. Pero ahorita, fíjese que... I'm sorry. Don't worry about that. El que persevera alcanza, le digo por qué. Porque yo tengo asignado solamente 4 students, ¿ok? Significa que usted es el último y podemos quedarnos 2 minutos o 3 minutos más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, that's a deal. Let me ask you, anything I can help you with? Algo que le pueda ayudar. Sí, teacher, me cuesta mucho la pronunciación. Por ejemplo, cuando usted pone una conversación, me cuesta demasiado. Entonces, ¿cómo me gustaría que me diera algún tips o algún método ahí para yo irme, por ejemplo, grabando más las palabras que son un poco más difíciles? Hay veces usted las marca, ahí entonces yo comienzo a repasarlas, entonces ahí es. Entonces con usted lo que voy a hacer es algo distinto. Muy bien. Cuando yo pongo los listenings y les pongo como el examen de opción múltiples y todo eso, lo hago para para que usted practique la cuestión auditiva. Entonces con usted lo voy a hacer al revés. Le voy a mostrar primero el script, ¿verdad? O la forma escrita, y usted dele play y fíjese en la pronunciación. Para que cuando usted haga ya el listening, prácticamente ya tiene idea de lo que va a decir, ya ha visto el texto,
ya me puede preguntar a mí adelantado, me dice, o cuando regresen de las prácticas, ya usted sabe, ok, esta le voy a poner cuidado, esta no sé cómo se pronuncia, esta ya la dijo el teacher, etcétera, etcétera. O sea, lo vamos a hacer a la inversa con usted, ¿ok? Para que usted escuche la grabación y vaya leyendo al mismo tiempo, así no se le vayan quedando las palabras, ¿ok? Y si algunas palabras no las puede pronunciar, no se preocupe porque los audios que les pongo es un desafío, pero, o sea, no son tan básicos. O sea, hay palabras que usted no las sabe y no las tendría que saber, o sea, no hay ningún problema. Sí, teacher, hay veces en los audios es como, yo me quedo escuchando, pero es como un poco muy rápido. Ajá. Entonces, es como muy rápido. Entonces, no logro comprender la... cómo se lee, cómo se escribe, ¿verdad? Y cómo se escucha, o sea, cómo entonces, se pronuncia. Voy a hacer algo. Le voy a mandar de los listenings que yo tengo, de los audios, la sección de la parte básica o según le voy a mandar ahorita, eso se llama fácil. Entonces, si usted escucha un audio de esos, todos son en un nivel que usted lo puede entender o manejable. Ahorita se lo voy a mandar. Solamente le pido un favor. Escríbame al chat de WhatsApp y yo le mando el enlace inmediatamente. Al privado. Al privado, sí, por favor. Okay. Esto que le estoy compartiendo lo ocupan en academias, lo ocupan ahorita en inglés corporativo. Y yo lo ocupaba antes en lugar donde... Tengo tres lugares que hacen uso de esta plataforma que es gratis, que vale oro. Okay. Perdón, teacher, es el 7011. 7011, así, aquí está. Vale, vamos a ver si cae por acá. 7011, ahí está. Ahí está. Ya me lo mandó, teacher. No, ahorita acaba de escribir. Ah, okay. Dolores escribió, todavía no me ha caído su mensaje. ¿Verdad? No me ha caído su mensaje. Ahorita. Va, si gusta, lo voy a mandar al grupo general y de ahí. No, ya. Ah, ya va. A veces con esto de la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo va? Vaya, pero quizás para... Ya dije. Vaya, es que quizás mi inter está maloso. Y... Sí, porque solo para... Bueno, ya. Ahí está, ya me puso hola, teacher. Ahí está usted. Ajá. De perfil. Es broma, no me preocupo. No, a ver. Vaya, ábrame eso, por favor. Si no le. Sí, a ver, Ari. Vaya, yo voy a tratar de compartir en la pantalla, ¿verdad? Pero sí puedo. Ah, pues sí. Lo que pasa es que por derechos de autor nos pueden bajar el canal si uno pone enlaces, pone marcas, todo eso. Entonces, vaya, mire. La sección que yo le mandé son de audios fáciles. ¿Ok? Significa... Dice, choose a listening activity from the links below. Si usted tiene problemas de pronunciación, significa que estas palabras nunca las ha escuchado y no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, choose a listening activity from the links below. Lo mejor que usted puede hacer es después del speaker, usted diga su palabra y de repente trátele de seguir el ritmo. Eso lo he hecho yo, eso lo hago yo. Y yo imito a Will Smith, imito a fulano, imito al profesor que yo tengo, a un compañero de trabajo, le robo una frase que él dice. Ay, qué chiva esta frase que decir, ¿verdad? Yo la voy a usar. Entonces, elijamos el primer... Dígame. Ok. Adelante, Richie. Perdón. Vaya, entonces yo los audios de aquí los saco, ¿verdad? Pero lo que los saco es de acuerdo al tema que estoy dando. Pero usted puede irse y propóngase algo si usted quiere. En todo este año 2021,
como decimos nosotros en buen salvadoreño, échese todos estos audios. ¿Ok? Muy bien. Sí. Porque los temas que se va a usted evaluar son un día en la escuela, a day in school, un día divertido, a fan day, acting school in movie stores, apartments for rent, o sea, the bookstore, camping, casino, Christmas, clothing, o sea, graduaciones, college, daily schedule, o sea, su horario. Ya ve que hasta aquí está la palabra que nos aprendimos hoy, schedule. Así, schedule, exacto. Vaya, hoy ya sabe. Entonces vamos, family, happy birthday. Vaya, entonces usted ya va reconociendo palabras. Entonces, quiero que solamente por cuestión de práctica, dele a day a school. Vaya, yo voy a dejar de compartir porque necesito cerciorarme que todo esté bien en orden acá. Ajá, me lo imaginé. En la parte superior le aparece una muchacha con unos audífonos. ¿Es así? No, no mira, ¿verdad? No se mira. Está bien bastante, pero le aparece una muchacha con audífono cuando usted le da al primero. Sí. Ok, bye. Sí, exacto. Ah, ahora, ¿llego hasta abajo? Sí. Ahora yo, ahora yo le voy a compartir. ¿Es la misma pantalla que está viendo usted en su teléfono? Sí, sí, vale. es la misma. Entonces, por default, el sistema lo va a mandar a usted para que haga el examen de comprensión auditiva, o sea, el listen. De comprensión auditiva. Ajá, o sea, el listen. Ajá, que está hacia abajo. Pero nosotros lo vamos a hacer al revés, estimado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, usted se va a la parte de arribita, ok, aquí. Dice, back to easy quizzes, o sea, de regreso a todos los exámenes, y le va a dar la lista, ¿verdad? De Christmas, happy birthday, todo eso. Si usted se va a back to easy questions, es la lista que yo le dije que se eche todo el año. Pero esto no lo va a hacer. Si usted ya hizo este listening, eso es lo que va a hacer usted. Regresa, ¿verdad? A la página principal y ya hace otro, luego hace este y regresa. Pero lo que usted va a hacer es lo siguiente. Ok. El enlace que yo le di lo va a llevar a la página principal y usted va a elegir un tema. Ajá, cualquier tema, digamos. En este caso elegimos el primero y este es el primero, ¿ok? Uh-huh. Entonces, aquí me dice, va a durar 1:35, es entre un hombre y una mujer. No, man, acerca de education, es fácil. Uh-huh. Y de ahí, exacto. Entonces, si usted quiere ver el texto, se va a See Listening Transcript. Uh-huh. Muy bien. En la clase yo le mando dos enlaces. Le mando el quiz y le mando el enlace. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hace. Pero yo primero les dejo ver el quiz sin el texto. Ajá, ajá, exacto. Ajá. Primero lo analizamos y luego va el... La práctica. La práctica, sí, ajá. Es cierto. Porque en realidad es más difícil el hecho de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces como que usted se esmera. Pero si ya le dieron la respuesta, como... Ah. Pero, sí, teacher, es cierto, dígame, tiene razón. Pero, no, es cierto. Perdón, pero como usted va a hacer otros ejercicios que no son los de la clase, es válido hacer lo que yo le voy a decir. Vale. Vaya, muy usted bien. Se va donde dice, sí, listening transcript, váyase ahí, por favor. Ok. Hoy sí mira el texto, si le da para abajo. Sí, hoy ya... Sí, ya acá está el texto ya. La misma cipota va a aparecer, ¿verdad? En la parte superior. Y aparece el listening exercise y lo mismo que yo les mando. Okay. Sí, está Randall. Ajá. La conversación Randall, Joshua, y luego Randall. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, okay. Bye. Entonces lo que usted va a hacer, ¿verdad? Ejercicio aparte, cuando usted tenga tiempo, ya en lugar de echarse una película, ¿verdad? Lo que va a hacer es... En lugar de chatear. Ah, exacto. Sí, sí, es un sacrificio. Sí, yo sé. Sí, sí, va a escuchar el listening y va a ir leyendo usted. Cuando usted encuentre una palabra que es distinta o no la sabe, dele pausa y eso lo retroceda. Lo voy a hacer la práctica ya ahorita. Y le voy a poner el listening, ya que usted es el último ahorita de la noche y podemos tardarnos de aquí hasta la hora, ¿verdad? Entonces, una hora, teacher. Quisiera. Tampoco vamos a... Sí, pero vamos a ver. No. Vamos a ver aquí. Aquí.
aquí nos vamos a ver nosotros. Y vaya, alcanza, usted alcanza a ver un montón de cosas, hasta se mira usted y todo esto bien raro. Vaya. Sí, exacto. Ajá. Pero de hecho no era eso lo que yo le iba a hacer, pero no. Era el audio. Aquí está. Regresamos. Ok, vaya. En teoría, si yo le doy play, va a escuchar el audio. Vamos a ver. Hello, today I'm interviewing. ¿Sí? Vaya. Sí, algunos, sí. Algunos de estos audios no son como tan buena calidad, pero lo que es rescatable es el hecho de que hablen en inglés. Y quiero hacer una aclaración, fíjense, don Baltasar. Uh-huh. Sí. La persona creadora de este contenido es estadounidense y lo pone, de repente graba a su familia, graba a su esposa, graba a su niño, y hace una conversación bien. Y él lo sube. No es que lo saque de un libro de texto donde el nivel está como los filtros, ¿verdad? Muy, muy avanzado. Ajá. No, este es inglés real. En cambio, digamos que en los libros le aparecen solo lo que ellos quieren que usted estudie. En cambio, aquí yo lo estoy exponiendo, o la empresa lo está exponiendo a un inglés verdadero. ¿Okay? Ah, muy bien. Ok, entonces esa, ese es el plus. Que significa que si usted entiende un libro de texto, va a entender esto. Sí, será, teacher, que es como para comprenderlo mejor nosotros los que estamos aprendiendo. Sí, es como que yo le diga, si usted entiende estos audios, o más o menos le va hallando, y cuando le pongan un audio de un libro de texto básico, lo va a sentir fácil. Porque este es inglés real. Como, como cuando usted dice, en Estados Unidos la gente habla inglés bien, y en cambio aquí en El Salvador el inglés que aprendemos no es el mismo. La gente así dice. ¿Ya? Sí, así, cierto, así dicen. Entonces, esto, muchas veces lo he escuchado. Sí, esto nos va quitando el mito de eso, porque esto es inglés de Estados Unidos por una persona que es profesor y ha hecho este canal y todo para que nosotros aprendamos, ¿ok? Con su vivencia. Por eso ya va a escuchar que bien raro, o sea, ok, vamos. Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? 8 o'clock. 8 o'clock. And do you go by yourself or on a school bus? No, I have a group that goes with me. So you go with a group. Uh-huh. Now, what kinds of things do you take to school? I take my taisofuku, that is gym clothes. Va, este, si usted lo escucha, se va a decepcionar porque es una grabación que el audio está malo y el niño no pronuncia bien. Sí. Ajá, sí, exacto. Algunas palabras están como, no sé, como cortadas. No sé. Exacto. Entonces, pero como tenemos de dónde escoger, entonces vamos a irnos a la página principal. Dele dos clics para atrás o dele back to easy quizzes y vamos a elegir uno que dice a fan day, o sea, el segundo que está en la página principal. ¿Le parece? A fan day, ¿verdad? Sí, entonces aquí es lo mismo, pero ahora el papá va a hablar con la hija. Ya habló con el hijo, ahora va a hablar con el papá. Y quiero que le dé a los sí listening script, ¿verdad? El que... Uh-huh. Vaya, entonces usted le va a dar listening script. A este, ¿verdad? A este. Listening script. Sí, here. Ajá. Hear that. Ajá. Entonces, ahí, quiero ver cómo suena. Dad, I'm bored today. I want to go to a movie. Aquí lo difícil es que la voz de la niña es bien fina. Entonces, ese es el grado de dificultad, pero ella pronuncia bien, ¿verdad? Pero si yo se lo pongo sin ver el script, usted y yo nos vamos a aprender. Movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper. Okay. Here's a movie that starts in the afternoon at 2:40. Ella se le entiende más porque él está como viendo el periódico, ¿verdad? Entonces, aquí este sí. Ajá, este, algo así. Este está normal. Entonces, yo voy a ponerle aquí el script para que... Este sí lo vamos a dejar porque tenemos tiempo, ¿verdad? Como 2 minutos tenemos. Entonces, este sí tenemos chancecito. Uh-huh. Vamos a ver si dicen en script. Ok. Voy a borrar esto. Scroll down. Y es bien cortito. Entonces, nos va a quedar como anillo al dedo. ¿Verdad?
Entonces, perfecto. Ahí está, mire. Mire. Cortísimo. Vaya. Escuchemos, leamos y vamos a ver. Dad, I'm bored today. I want to go to a movie. A movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper. Okay. Here's a movie that starts in the afternoon at 2:45. Well, should we take Mommy with us? Yeah. Okay, we have to wait for Mommy because she's at a meeting right now. Okay. All right, and what should we do after we see the movie? Go on a walk. Well, where would you like to go on a walk? Would you like to go down to the beach or through the park? To the beach. To the beach. Well, that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound okay? Yeah. Es un inglés natural, fluido. Que va así. Ruido. Así, ¿verdad? Exacto. Es una conversación. Y es más comprensible para nosotros. Sí. Ah, entonces, esta, de hecho, la voy a poner un día de esto con ustedes para que miren las cosas. Dice, Dad, I'm bored. Estoy aburrido. I want to go to a movie. Pero él dice, I wanna go. I wanna go. I wanna. I wanna go. Wanna. I wanna go. I wanna go to a movie. A movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper, le dice así. Okay, here's a movie that starts in the afternoon at 2:45. Well, should we take Mommy with us? Yeah, Alice. Okay, we have to wait for Mommy because she's at a meeting right now. Entonces, como usted, si se fija, esto dura 38 segundos. En media hora usted puede hacer maravillas con esto. Ya, yeah, exacto, ya, yeah, de repetirlo y repetirlo y repetirlo. Ah, entonces usted dice, vaya, yo ya digo bien, sí. Movie va a decir, pero me hace falta decir right now, me falta decir it should. Ya cuando usted ya esté satisfecho con su pronunciación, ya va a seguir. Ya cuando usted lo ponga, digamos, en el examen en sí, no, hombre, esto hasta de memoria se lo va a saber, ya va a saber esta palabra, va a saber, ya va a estar oído, se va a agudizar. Ok. Y mire, abajito, a usted le dicen, yeah, informal for yes. Vocabulario. May I use your pen? Le dice, ¿cuándo lo tiene que utilizar? Yeah, sure. Mommy es informal para mother. Ok. Y le pregunta, mommy, may I watch mother. Ajá, exacto. Exacto. Ok. Bien. Usted tiene la ventaja que su tono de voz se adapta al acento de inglés. ¿Ok? Sure. Sí. ¿En serio, teacher? Es cierto. Sí. Muchas gracias por decirme eso. Sí, eso es cierto. Porque digamos que si dice mother, ¿verdad? Diga mother, por favor. Mother. Vaya, exacto. Mother. Mother, exacto. Exacto. De ahí yo digo, go on, go on. Diga, go on. Go on. Ahí está. Entonces, go on. La cuestión está que tiene que irse desenredando un poquito y escuchando. Sí. O sea, hay que hacerlo más sistematizado. Diga. Me han dicho que hasta haga como ejercicios de lengua que se ve. Sí, pero esto es un buen práctica, buena práctica. Sí, gracias, teacher. Entonces ya tiene la verdad me va a ayudar bastante. Sí, voy a dejar algunas malas prácticas y voy a comenzar. Sí, así nos toca adaptarnos. Exacto. All right. So, thank you, Mr. Rodriguez, and hope to see you tomorrow, right? Thank you, teacher, por el tiempo. Ahí estamos. Have a great night. Welcome. Thank you. Bye. Thank you. Bye.